Muy buenas a todos. Bueno, volvemos hoy otra vez, ¿eh? Otro entreno. Hoy vamos a hacer un trabajo por completo, ¿eh? Con EMOMS. Veréis que es bastante fuertecito. Ya sabéis que al final vamos a tener que hacer las repeticiones en menos de un minuto y lo que nos sobre es el tiempo que tenemos para descansar, ¿vale? Conforme más vayamos tardando, menos tiempo para descansar. Bien, os explico un poco, el material que vamos a utilizar. Os explico un poco, ¿vale? Cómo lo vamos a estructurar y damos inicio. Vamos a necesitar una silla o un cajón o algún sitio para saltar, ¿vale? Que haremos alguna cosilla con a nivel de salto o de zancada, como al final queráis, ¿eh? Si tenéis problemas con la rodilla, mejor la zancada. Vamos a necesitar algo de peso, ¿vale? Porque haremos alguna cosilla levantando peso y, bueno, la esterilla para un poco de trabajo de flexiones y para un poco del trabajo de core, ¿vale? Dicho eso, haremos nada, unos 5 minutitos de movilidad y ya directamente pasamos a un calentamiento, ¿vale? A nivel cardio y de activación de core, y ya pasamos al entreno, ¿vale? Que haremos 3 EMOMS diferentes, ¿vale? Veréis que vamos a mover todo el cuerpo. Bueno, luego ya explico bien cómo, dónde, qué vamos a hacer en cada EMOM, ¿vale? Dicho eso, nos vamos a ir preparando, ¿vale? Vamos para la zona. ¿Vale? Pues vamos a empezar, ¿vale? Un poco moviendo, como siempre, los hombros, que descarguemos, que vayamos activando también esa zona, ¿vale? Que en la primera parte vamos a hacer alguna cosilla de plancha, que no nos pille por sorpresa, ¿eh? Vamos moviendo un poco. ¿Vale? Pues mira, de aquí lo que vamos a hacer ya directamente es bajarnos, ¿vale? Como si fuera una sentadilla, pecho recto, ¿vale? Apretamos el abdomen. No me vale esto, ¿vale? Quiero esto, ¿vale? De aquí, lo más profundo que podamos. Y lo que haremos, ¿vale? Que esto ya lo hemos hecho alguna vez, es el tobillo, forzarlo sin levantarlo, ¿vale? Del suelo, ¿vale? Intentaremos ir a la máxima, ¿vale? Que podamos. A nivel de movimiento, y vamos repitiendo 2 rebotes y 2 rebotes, ¿vale? 5 veces por lado, ¿vale? Ahí me quedan, por ejemplo, ahora ya me quedan 2 a mí, ¿eh? Quien me esté siguiendo, me quedarán los mismos. Ahora 1, ¿vale? Y ahora de aquí, quieto, aguantaremos 2 segunditos, nos levantamos y volveremos otra vez a la posición, ¿eh? 10 veces, de aquí. Subimos, ¿vale? Ahora volvemos otra vez. Recto el pecho, activamos abdomen y 2 segunditos y arriba. Vuelta de nuevo. Aguanta. Y arriba. Vamos. Busca de nuevo otra vez. 2. Y arriba. Quedan 7, ¿eh? Aguanta aquí. Arriba. 6. Arriba, 5, 4, 3, 2, 1, vamos a la última. Genial, ¿vale? Ya podéis ver, ¿eh? Que la activación al final irá de forma muy progresiva. Vale, vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Quiero que bajamos, espera, bajamos, cogemos, ¿vale? La puntera, que el pie siempre esté en contacto entero en el suelo, y de aquí levantaremos, ¿vale? El glúteo, que como si quisiera tocar el suelo, ¿eh? Ahí el techo, ¿eh? De aquí, llevamos 2, que son 10, ¿eh? Recordad. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wow, cómo pica esto, y 10, vale. Nos vamos otra vez, relaja un poquitín y nos vamos a ir al suelo, ¿vale?
¿vale? 90 grados. El pecho que vaya a buscar, ¿vale? La rodilla, lo mismo, ¿vale? 5 veces. Cambiamos de lado 5 veces, ¿vale? De aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambio de lado, lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Vale, cogemos una silla, alguna zona elevada, ¿vale? Vamos a hacer un poco de movilidad de hombro. Más que nada porque vamos a meter algún movimiento muy similar al snatch, ¿vale? Colocamos la mano, ¿vale? Apoyada, y lo que vamos a hacer es forzar un poco, ¿vale? El rango de movimiento, es decir, yo vengo aquí, aguanto, 1, 2, y recupero, serán 5, ¿vale? 1, 2, y vuelta arriba, ¿eh? Espalda recta, aprieta el abdomen. Venga, nos quedan 3, 2, 1. Vale, con el otro lo mismo. Arriba. 2, 3, 4, 5 y vamos arriba. Vale, ¿cómo vamos? Vale, vas a explicar una parte, ¿vale? Para empezar ya a coger algo más de intensidad. Explico, van a ser 2 minutos, ¿vale? 2 minutos, se repetirá en 3 ocasiones, así que al final van a ser 6 minutos, ¿eh? De actividad. Vamos a hacer 30 segundos de skipping fuerte, ¿vale? Si alguien ve que lo quiere hacer progresivo y el último hacerlo fuerte, ningún problema, ¿vale? 15 de plancha lateral, 15 la otra plancha, ¿vale? Y vamos a hacer, ¿vale? 30 segundos, ¿vale? Si aguantamos, pues aguantamos lo que podamos, ¿vale? Al final son 30 segundos en esa posición. ¿Qué será un hollow balance? ¿Qué es? Es simple, ¿vale? Tumbados en el suelo, en esta posición, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es balancearnos, ¿vale? Veréis que al final hay una activación del abdomen y hay un trabajo de core, ¿vale? Recuerda, 30 skipping, 15 plancha, 15 plancha, 15 de esto y los últimos 30 segundos descansas, ¿vale? Dicho eso, doy crono, ¿vale? Si lo, deberíamos tenerlo ya todo preparado. Recuerda, 6 minutitos, vamos a ello. 10 segundos, si damos inicio, espero que suene fuerte el pitido. 3, 2, 1, skipping. Vamos a ello, recuerda. Vale, quedan 10 segunditos. Vale, nos preparamos, plancha, 15 segundos, un lado. Quien quiera más activación, que levante, 5 segundos y cambiamos. 3, 2, 1, cambia. Recuerda, el balanceo ahora, cuando pite, ¿vale? Balanceate, 30 segundos.
7 segundos. Descansa. 30 segunditos. Cuando vuelva a pitar, volvemos de nuevo, ¿eh? 30 segundos de skipping. Quedan 4 minutitos. Va. Diez segundos. Tres, dos, uno, vamos a ello. Vale, la intensidad que queramos, ¿vale? Pero que nos estemos en todo momento moviendo. Diez segundos. Recuerda, plancha lateral. Tres, dos, uno, plancha. Vamos, colócate aquí. 15 segunditos. Cinco. Tres, dos, uno, cambio de lado cuando pite. Balanceo, Balancea. Aquí. Cinco segundos. Tiempo. 30 segundos de recuperación. Queda una última vuelta. 2 minutos, va. ¿Cómo vais? Espero que bien, ¿eh? Una vez finalizamos esto, explico. Y parte principal ya, ¿eh? Tres, dos, uno, skipping, va. Diez segundos. Tres, dos, uno, plancha, vamos. Apretar abdomen, Tres, dos, uno, cambio de lado. Cuando pite, balanceo. Balanceo, vamos. Vuélvelo. Diez segunditos. Tres, dos, uno, hueva. 30 segundos, recupera, va. Bebe agua. Que a la que pite, 2 minutitos, Y damos inicio a la parte principal. Recupérate un poco. Vale, ahora sí que vamos a necesitar, El disco, únicamente un disco o algo de peso, una mochila, una garrafa, botella, ¿vale? Lo que tengáis, ¿vale? Os explico que mientras voy poniendo aquí los 2 minutitos, Que no se nos pase. Aquí. Perfecto.
Vale, empiezan a contar, a partir de ahora. Ahora ya es automático esto. Vale, lo dicho, vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a hacer dos ejercicios, cada minuto un ejercicio, ¿vale? Recuperamos si lo acabamos y empezamos el otro. Así durante 8 minutos, ¿vale? Primer minuto, tenemos que hacer, ¿vale? 10 snatch con disco, ¿vale? Yo en este caso, pues mira, me he traído un disco del cross, pero lo mismo, podéis poner un disco pequeñito, ¿vale? Mientras hagáis un poco el efecto que voy a querer, que vamos a hacer, y levantéis, va bien. Lo mismo con una mochila, con una garrafa, con lo que queráis, ¿vale? Al final se puede llevar bien con otro material. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale? Apretamos el abdomen, bajamos como si fuera un peso muerto y en el momento, de aquí, arriba, ¿vale? Baja, arriba, ¿sí? Arriba, arriba, ¿vale? Es fácil al final esto, ¿vale? Yo he cogido 5 kilos, pero al principio podríais, yo creo que con más, ¿eh? Al final, cada uno que se adapte un poco el entreno a lo que puede, ¿eh? Y después 25 jumping jacks, ¿vale? Quien tenga cuerda, yo lo suelto, ¿eh? Por si alguna vez queréis hacer otra vez este entreno, podéis meter perfectamente unos 20 o 40 saltos, ¿vale? Entrarán bien. Dicho eso, le doy ya, ¿eh? 10 segunditos, vamos a ello. Recuerda, 10 snatch, 25 jumping jacks, ¿eh? 3, 2, 1, vamos a ello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Mira, pues a mí me han sobrado 40 segunditos. Pues recupero. ¿Vale? Recordad, sobre todo, que vaya con poco peso, que sea muy técnico. De aquí, que carga arriba, ¿vale? Recordad que no es un curl de bíceps, que el disco sube directamente con los codos arriba. ¿Vale? 25 jumping jacks. Recordad, quien quiera hacerlo con cuerda, lo mismo, con cuerda. 5 segunditos. 3, 2, 1, vamos. Vale, me sobran otra vez, 40 segunditos. Veréis que la primera ronda, os sobrará bastante tiempo. Conforme vaya pasando y notéis más la fatiga, el tiempo, ¿vale? Veréis que irá bajando, Veréis que cada vez tendréis menos tiempo para recuperar. 20 segundos. Quedan 6 minutos aún, Para la gente que no pueda mover tanto y no le sea esto muy como un reto, perfectamente, lo puede hacer hasta los 40 segundos. ¿Sí? Venga, vamos de nuevo. Aquí, arriba, toca, arriba con fuerza. Arriba, arriba, arriba. Ahí quedan dos. 35, 5 segundos, Para que veáis un poco. Lo dicho, ¿vale? Para el que lo esté haciendo con 40 segundos, para tener 20 segundos después de recuperación, deberían acabar ya, ¿vale? 20 segundos. Lo mismo con los jumping jacks, Si alguien quiere estar 40 segundos, perfecto, pero recuerdo que después queda mucho más entreno, Quedan dos bloques más. Tres, dos, uno, vamos a los jumping jacks. Vale, lo vuelvo a acabar, 40 segundos.
principio, ¿eh? Yo lo estoy haciendo con 5 kilos, pero se podría con mucho más peso, ¿eh? Al final tenéis que pensar que una barra normal pesa 20 kilos, ¿vale? Yo lo estoy haciendo con una y menos. Es decir, que si cargamos una mochila, que la mochila pese. Vamos, quedan 5 segunditos. 3, 2, 1, volvemos a los snatch. De aquí, recuerda. Y arriba. Y arriba, ¿eh? Toca y arriba. Vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mismo tiempo que antes. Vamos. Los que estén haciendo 40 segundos, ahora acaban, ¿eh? 20 segundos de recuperación, va. Cinco segundos, jumping jacks, 25, ¿eh? Quien esté haciendo los 40, también le aviso. 3, 2, 1, vamos a ello. Última ronda, vale, 20, 20 de recuperación, los de los 40, que descansen ya, ¿eh? Vale, 5 segundos, última vuelta, coge el disco, 3, 2, 1, vamos a ello, ¿eh? Arriba, 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 llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, yo descanso ya. Los que estén así 40 segundos, les quedan 10, ¿eh? Vamos. 5, 4, 3, 2, 1, lo de los 40, descansan, 20 segundos de recuperación, vamos. Últimos jumping jacks, ¿eh? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, vamos a ello. Para los que estén con los 40 segundos, les quedan 10. Y el tiempo se les acaba en 3, 2, 1, 20 segundos de recuperación. Vamos. Fin de este bloque, ¿vale? Ahora pitará, cuando pite tendremos 2 minutos. Vamos a necesitar ahora, ¿vale? El cajón y la cerilla, que haremos, ¿vale? Se inicia los 2 minutos, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Simple, 12 saltos al cajón, ¿vale? Saltamos al cajón, cuando saltamos, extendemos, ¿vale? Si tenemos, pues yo qué sé, en una casa podemos hacer algún tipo de salto así, perfecto. Quien no lo tenga que hacer en silla, ¿vale? Zancada, lo mismo, ¿vale? Extiende por completo la cadera. Y luego cambiamos, serían, en caso, ¿vale?, de que hagamos los saltos al cajón, serían 10,
Si lo hacemos con las zancadas, 5 y 5. Tiempo que necesites, que te reste. Los descansamos. Y luego 12 flexiones, ¿vale? El ritmo que necesitemos. ¿Vale? Queda nada. Un minutito y 10, así que podéis beber agua, podéis preparar todo. Que nos dé tiempo un poco a descansar. Vale, ya podéis ver, ¿eh? Un poco, la sesión un poco diferente. No tan con tanta carga como la semana pasada, ¿eh? Aún así veréis que notaréis el entreno. Queda nada, 40 segunditos, va. Recupera. Iniciamos por el cajón, ¿eh? Recuerda, 10 saltos o 5 y 5 de zancada y 12 flexiones, ¿vale? Si alguien vuelve otra vez a necesitar lo mismo, los 40 segundos, pues si puedes, adelante, ¿vale? Pero yo creo que este ya no entraría en eso. ¿Vale? Venga, va, queda nada. 10 segunditos, que los inicio desde aquí. 10 segunditos, recuerda, saltos al cajón. 3, 2, 1, vamos a ello, salta, extiende, llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, última, 10. Vale, pues me ha sobrado a mí 30 segundos. Recuerda, siguiente flexiones. Vamos a ello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Me sobran 40 segunditos a mí. Vale. Los de los 40 descansan 20 segundos de recuperación. Recuerda, volvemos a los saltos del cajón, ¿eh? 3, 2, 1, vamos a ello. Extiende, ¿eh? Acaban en 3, 2, 1, descansan. De segundos, flexiones, recuerda 12. ¿Veis sido bueno, con las flexiones? Vamos a ello, va. Descanso, lo mismo que antes, 40 segundos. A los que estén haciendo el entreno, de 40 segundos, les queda 10 para el descanso. Finalizan
este bloque en 3, 2, 1, descansar, tenéis 20 segundos. Vale, que vamos por la mitad, ¿eh? Nos vamos preparando. 3, salto al cajón, 2, 1, vamos a ello. Los de entreno de 40 segundos descansan ya. Tenéis 20 segundos. Vamos a las flexiones, ¿eh? 3, 2, 1, vamos a ello. 12 segunditos, va. Vale, lo mismo que antes, ¿eh? Para el tiempo. A los que estén haciendo el entreno de 40 segundos, ahora mismo les quedan 10. Así que va, ánimo. Vamos al último bloque, ¿eh? Últimos saltos y últimas flexiones. Descansan ya. Los del bloque de 40. Nos vamos preparando, últimos saltos. 3, 2, 1, vamos a ello. Salta y arriba, vamos. Arriba. Cadera arriba. Llevo 5. 6. 7. 8, 9 y 10. Descanso. Los del bloque de 40, ¿eh? Os quedan 5 segundos. 3, 2, 1, descansáis. Vamos preparando las flexiones. Vamos al último. 3, 2, 1. Vamos. Vale, yo descanso ya. Los que estén para los 40 segundos, aún nos queda, ¿eh? Recordad. Los que no estén haciendo lo de los 40 son 12 flexiones. Nos quedan 10 segundos. Vamos. 3, 2, 1, descansáis, va. Perfecto. Va, que nos queda uno únicamente, un bloque más, ¿eh? Bebe agua, recupera un poco. Perfecto, los 2 minutos empiezan. Vamos al último, ¿vale? Luego ya empezamos un poco, estiramos y con esto acabamos. Este bloque, ¿vale? Va a ser un poco más potente, también algo más cardiovascular. Así que aquí, si queréis seguir haciendo lo del tema de los 40, bien. Pero yo creo que con los ejercicios que son, yo creo que es mejor hacerlo bien, ¿eh? Vale, burpees.
¿vale? Vamos a hacer burpees, son 10. Tenemos un minuto, lo que nos quede, ¿vale? Diferencia es lo que recuperamos. Siguiente ejercicio, ¿vale? Que será a partir ya del segundo minuto. Zancada con salto. Son 12 y 12, ¿vale? Es bastante fuertecito este, Va, que nos queda un minutito. Recupera un poco. A la hora de hacer el burpee, ¿vale? Que pecho y piernas toquen el suelo, ¿vale? Y arriba, quiero ver el salto. ¡40 segundos! Espera un poco, respira. Bueno, se acerca. Meto contador de 10 segunditos. 10 segundos, burpee, ¿eh? Recuerda, 10 y 12 zancadas con salto por lado, así que serían 24, 3, 2, 1, vamos a ello, ¿eh? Los locos, ¿eh? Si hay alguno que está haciendo lo de los 40, descansa ahora. Zancadas con salto, ¿eh? Próximo ejercicio, recuerda, 24, 12 y 12. Vale, vamos a ello, va. Vale, yo ya he finalizado. Los que están, con los 40 segundos descansan en 3, 2, 1, recuperáis. Quedan 6 minutos, va. Esto ya acaba. Recuerda, 10 burpees. 3, 2, 1, vamos a ello. Para mí 30 segunditos. Los de los 40 finalizan ahora. Zancadas, va, 3, 2, 1, recuerda, 24. Vale, para mi fin. De los 40 segundos, nos quedan 10, ¿eh?
Tiempo para los de 40. 20 de recuperación. Vamos, quedan dos bloques más, ¿eh? Barbie, son 10, recuerda, 3, 2, 1. Vamos a ello. Tiempo para mí. Lo de los 40, os quedan 10. Vamos. 10 segunditos. Zancada con salto, ¿eh? Vamos a ello. Vale, fin para mí. Pero de los 40 segundos, nos quedan 15. Tiempo para los de los 40. Vale. Últimos burpees, últimas zancadas, ¿eh? Vamos, iniciamos. 10 burpees. 3, 2, 1. Vamos a ello. Tiempo, para mí tiempo, 15 segundos para los de 40, a los de 20, descansáis ya, 20 segundos, wow. No sentéis en ningún momento. Últimas zancadas. En 3, 2, 1. Vamos a ello, va. Vale, tiempo 24. ¡Buah! A los de los 40 os quedan 15 segundos. Los que ya han finalizado. ¡Ey! ¡Bravo, eh! Los de 40 finalizan. Ahora, 20 segundos para recuperar, va. ¡Wow! Bebe un poco de agua, recupera. Bueno, sesión, ¿eh? Esta la haremos de forma presencial en el CrossFit, pero mejor orientada, ¿vale? Pensad que aquí lo estamos haciendo todo con un peso un poco bajo y una intensidad baja, ¿vale? Cuando estemos en el gimnasio, esto va a ser mucho más fuerte, ¿eh? Bueno, os doy nada, un minutito, ¿vale? Para que respiréis si necesitáis beber agua y empezamos a estirar, ¿va? Venga, vamos. Vale, conforme vais estando. Vale.
relajamos un poquito en hombros, que vamos a empezar por esta parte de arriba y luego vamos a bajar. Vale, perfecto, de aquí, mira, coge brazo, retracción escapular y aguanta. 3, 2, 1, cambia de lado, lo mismo, coge retracción escapular y aguanta. 3, 2, 1, vamos a tríceps. Tres, dos, uno, cambiamos de lado, vale, de aquí, que quede bien estirado. Va. Tres, dos, uno, brazo atrás. Y vamos, que la cabeza queda, vaya como con la intención, de ir a buscar la mano que tenemos aquí. Tres, dos, uno, cambiamos de lado, lo mismo. Tres, dos, uno, abajo. Tres, dos, uno, aquí. Abrimos pierna y vamos hacia un lado, ¿vale? Tres, dos, uno, cambiamos de lado. Tres, dos, uno, de aquí. Y vamos, sin doblar, las rodillas a tocar el suelo. Tres, dos, uno, vamos subiendo poquito a poco. Perfecto, cerramos pierna. Cogemos por atrás. Y escápula, que va a quedar como la intención, ir a tocar el techo. Tres, dos, uno. Podemos subir poco a poco, cogemos cuádriceps, que quede completamente recto, ¡Opa! 3, 2, 1, cambiamos de lado, lo mismo, 3, 2, 1, perfecto, bajamos, dos respiraciones profundas. Y acabamos con esto, coge aire, aguanta y suelta, vuelta de nuevo, coge, aguanta y suelta. Y ahora sí, muchas gracias a todos, buen trabajo y nos vemos. Espero que en el próximo ya sea aquí, de forma presencial. Que vaya muy bien.